¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor y bienvenidos una vez más a Mundo Azul y Oro. Hoy es una fecha especial porque un 3 de septiembre debutaba en Boca hace 24 años atrás el colombiano Bermúdez. Sí señores, hace 24 años atrás en la Supercopa en la Bombonera frente al Cruzeiro de Brasil hacía su presentación con Azul y Oro el patrón Bermúdez. En su primer partido con la camiseta de Boca demostraba ya su capacidad para vestir esta camiseta que no le iba a pesar, así que en su primer partido en la Bombonera el colombiano Bermúdez se hace sentir y encima marca el gol de triunfo. No los entretengo más gente y acá lo dejo con un pequeño video del patrón Bermúdez con algunos de sus goles el día de su debut y algunas pataditas, obvio. Apareciendo Boca, ay qué número tiene Boca, Estos son ilegibles de acá. Aparece Boca todo de blanco. Mirá el lomo que tiene Bermúdez, Ese que estaba con la suela verde trotando hacia el círculo central, el número 17. Un espanto a la Cruzeiro. Tendrá que tocar Clayson. Va a empezar Boca Cruzeiro. Por Telefe estamos. El partido se pone en marcha. Tocó Clayson y la va recibiendo Nonato. Otra vez vino para Clayson. Al piso Bermúdez con falta en la primera que toca y ya cuánto va, 8 segundos. Salió lejos a buscar, como para decir, aquí estoy yo, el colombiano que hace su presentación hoy en Boca Juniors. Salió muy lejos a buscarlo a Clayson. Se lo lleva, se lo carga Bermúdez y la falta sancionada. ¿Edad de Bermúdez? ¿La tenés por así a mano? 26 años, Mariano. 26 años. Ahí está la Paglia. La tiene Bermúdez. Así está el patrón. Es guapo Bermúdez. Bueno, también con ese físico que tiene Bermúdez, ¿no? No me lo quisiera cruzar. El centro, coloca el centro. ¡Oh! El patrón Bermúdez de cabeza. Ya se la metió en el bolsillo Bermúdez, tranquilo. Como en casa está. Abre el marcador Bermúdez a los 28. Picó nomás a buscar y hacer su gol. Boca 1, Cruzeiro 0. Es un buen momento, don Miembro. Qué pelota mete Solano. Al palo más cercano. Bermúdez va con todo y se anticipa a Dida. Una excelente pelota que con efecto llega para que el primer marcador central de Boca, este colombiano que jugó, ¿cuántos minutos? Ya le digo, Niembrito, 29. En media hora se metió en el bolsillo la hinchada de Boca. Había demostrado defendiendo tener mucha firmeza. Iba siempre a buscar arriba. Con qué fuerza cabeceó esa pelota y Boca de la mano de los colombianos, Mirá vos, ¿quién iba a decir, Nadie lo tenía en los planes esto a comienzo de esta historia que los colgó. Este Bermúdez no es el famoso tiqui-tiqui, este guapo, ¿eh? ¿O no? De los que me gustan a mí. Sí, yo por eso se la dejé picando, La tiene Víctor, ahí está el centro de Víctor, le erra Cayo, llega Clayson, apareciendo bien Bermúdez, zafando todo el patrón de Boca. La tiene Islas, aquí se viene Livelton, atención, va a colocar el centro, pega en el patrón Bermúdez. Yo voy a elegir la figura, para mí fue Traverso. Bueno, yo me quedo con Bermúdez. La pelota la tiene por allí Nonato, metía para Clayson. Offside marcó el árbitro por su cuenta. Le dirigió el partido en esta jugada a Bermúdez. Usted, Germán Pavlovsky, la figura. Yo voy a coincidir con usted, Bermúdez. Usted, Gustavo López. Y yo, a pesar de que no tuvo mucho trabajo, me quedo con Oscar Córdoba. Que viene con la pelota otra vez Nonato, apura Cruzeiro, apura, pierde 1-0. Marcelo metió para Nonato, cae bien Bermúdez. La saca Robarrena, cabezazo. Ahí está. ¿Qué hará Juan Román buscando primer mano? El Guille, Samuel, llegaba Bermúdez, gol. ¡Gol! Acá ya está Bermúdez, también Matellán, viene Bermúdez. Con el Guille, viene Bermúdez, viene el bajo, Bermúdez otra vez, gol.
patrón. Va el mellizo, Bermúdez. ¡Gol! ¡Gol! A ver, Fagiani. El rebote, gol, Bermúdez. Los dos cabecean muy bien. La levanta Matías Arce. ¡Bermúdez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Tenías razón, Alejandro, ¿eh? Antes que termine el primer tiempo, llegó la cabecita del patrón. ¿Cuándo no? Por arriba, Bermúdez. Y Boca antes que termine. ¡Ah, Bermúdez sigue en el área! ¡Viene Moreno! ¡Tiene Bermúdez! ¡Chila! ¡Sácalo con Bermúdez! Tiene que haber tiro libre favorable a Vélez. O si no, indirecto para Boca por retención. Ahí va Bermúdez con una carga contra Chilaver. Chilaver se queda con la pelota. No le cobra la falta y no cobra la retención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La falta de Bermúdez, la retención del Chilaver, la falta primero, claro está. Ahora el árbitro amonesta a Chilaver. Estaba enriqueciendo Eduardo Domínguez, todo venía tan bien. Se pudrió todo Bermúdez, se pudrió todo. Ya está sobre él. Bermúdez que protesta, Chilaver también, Arruarena que trata de calmar. Veremos cuál es la decisión del árbitro, el señor Sánchez. Claudio Saín en frente al capitán de Boca. Ya lo están sacando. Palermo Bermúdez. Allí el cabezazo de Bermúdez. Bien amigos, espero que les haya gustado el video, este pequeño homenaje al patrón Bermúdez a 24 años de su debut con la Azul y Oro. Patrón que después terminaría siendo ídolo de Boca, ganándolo todo en el equipo de Carlos Bianchi. No se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita para que YouTube les avise cuando estoy subiendo un contenido nuevo al canal. Espero que te haya gustado el video, dale like si te gustó realmente y nos vemos en el próximo video.